Localidades como el estado de Nueva York y algunos movimientos también en la Florida. Sin embargo, nada como estas macro redadas de las que se había estado hablando. 12.000 inmigrantes en la mira en las 10 principales ciudades de Estados Unidos, entre ellas, por supuesto, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Atlanta, Baltimore, Chicago, Houston. Hasta ahora, únicamente el temor de gran parte de la comunidad que ha decidido no salir de casa. En una y otra localidad de la costa a costa del país, escuchamos familias que han decidido no salir de casa para evitar estas detenciones. Carla Mesola está en el sur de la Florida, ha conversado con algunas personas que se están preparando. Carla, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en Homestead, una ciudad al sur de Miami, donde hay una gran concentración de inmigrantes, sobre todo de Centroamérica y mexicanos. Aquí ellos trabajan en restaurantes, en lugares donde acuden muchos inmigrantes latinos. También aquí están los campos agrícolas, muchos de ellos se dedican a los campos, y aquí el ambiente que se respira es de temor, te puedo decir, pero también de tranquilidad por parte de la población. Esta tranquilidad sobre todo porque ellos dicen que han escuchado de sus derechos y saben cómo actuar en caso de que un agente toque a su puerta, y ellos están conscientes también de que no deben abrir y que guardar silencio es la mejor opción. Muchos han dicho que esperaban ver redadas, otros han permanecido dentro de sus hogares. Platiqué esta mañana con una inmigrante guatemalteca y ella dice que se va a resguardar a lo largo del día, por lo menos hoy domingo, porque es el día donde se esperaban las redadas, y ella dice que se va a permanecer todo el día en su casa con sus hijos para no correr ningún riesgo, al igual que muchos de sus vecinos también. Visitamos esta mañana una panadería salvadoreña donde entrevistamos a meseros inmigrantes y ellos nos contaron y aseguran que han bajado la clientela. Una de ellas, una mesera, decidió salir a trabajar el día de hoy, dice que no tiene de otra, que es la necesidad la que la hace tener que salir a trabajar a pesar de haber escuchado de estas redadas masivas. Vamos a escuchar lo que dice. Por lo mismo que viven con temor de todo lo que se ha dado ahorita por las órdenes del presidente de las redadas y deportarlos a sus países, y la gente tiene miedo. Lo que hemos visto en el negocio sí ha bajado, y es un domingo, normalmente se mantiene lleno y no nos damos abasto, por eso habemos cuatro. Sin embargo, hoy ustedes pueden darse cuenta que estamos aquí las cuatro y desocupadas. Ajá. Julio, este es el ambiente por el momento aquí en la ciudad de Homestead, a la expectativa, pero con el temor, como te decía. Muchos de ellos están revisando sus celulares, están viendo las noticias, están al pendiente de las noticias y también al pendiente de lo que les puedan decir sus mismos vecinos, que muchas veces ellos son los que salen a las calles y les avisan por mensajes de texto, a través de mensajes de texto, lo que está ocurriendo, si es que ven algún agente de migración en la calle. Entonces se preparan para no tener que salir por esas calles, por las calles que les dicen ellos que están viendo, que están los agentes de migración. Es mi reporte hasta el momento, estaremos aquí atentos de lo que suceda, Julio. Bien, Carla Mesola, muchas gracias. Ese es el secreto, la estrategia, mantenerse informado, mantenerse comunicado. Nosotros, por lo pronto, lo invitamos a que visite noticiastelemundo.com, porque ahí tenemos una gama de opciones, de consejos y recomendaciones para las personas que pueden verse afectadas por estas redadas, qué hacer, qué no hacer. La principal recomendación de los especialistas, no contestar las preguntas de los agentes de inmigración y aduanas, a menos que haya un abogado presente. No es necesario abrir las puertas de su casa, a menos que le presenten una orden firmada por un juez. Entre otros consejos que encontrará, se lo digo otra vez, en noticiastelemundo.com. Aquí en Noticias Telemundo estaremos